Sí, sí, Dos. Tres, sí. Buenos días hermanos. Uh, sean todos bienvenidos. Un saludo para los que nos miran a través del canal de YouTube. Este vamos a dar inicio a nuestro servicio. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Este quiero recordarles lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Yo creo que si recordamos lo que el Evangelio es y lo que Dios ha hecho por nosotros, ya vamos a tener el, las ganas de poder alabar a nuestro Dios, no solamente alabarlo el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida. Y quiero leer para ustedes a Colosenses capítulo 3. Y dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿dónde está? Perdón, si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ju judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportaron los unos a los otros y perdonaron los unos a los otros si alguno tuviere queja en contra de su hermano así como cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre estas, y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne vuestros corazones a las que asimismo sí habéis sido llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que yo creo que el recordar el Evangelio ah, es la motivación por la cual estamos aquí y te pido que me acompañes en oración y vamos a dar inicio bendito dios y padre de nuestro señor jesucristo te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí queremos alabarte queremos bendecirte señor pero también queremos señor quitar de nosotros toda ira todo enojo toda malicia señor y revestirnos señor de el nuevo hombre el cual se va renovando, Señor, hasta el conocimiento pleno de tu gracia, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor, Señor, para que nuestra alabanza sea, Señor, la prioridad en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. Queremos bendecirte, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos en el justicia de Dios, el se humilló llevando la cruz, amor, asombro. que tomen asiento. Quiero darles unos anuncios. Eh, todos los domingos estamos teniendo a las nueve y media de la mañana eh, clase. Estamos terminando el tema del matrimonio y vamos a comenzar el tema de la familia. Si alguien... Uh, Quiere saber cuál libro vamos a estar llevando se puede acercar a, a la hermana a Leti ella sabe qué libro vamos a llevar para el tema de la familia es un tema muy bueno y definitivamente si no nos preparamos y estudiamos pues es difícil que mejoremos en estas áreas uh, les quiero recordar también uh, el día 6 de noviembre a las 6 y 30 aquí en la iglesia vamos a tener la reunión de las mujeres eh, va a ser la última para este año. Eh, hoy no tendremos clase para con los niños, les pido que los padres tengan paciencia con sus hijos y los mantengan en orden durante el tiempo de la predicación. Y por último, les quiero uh, recordar que cada año uh, se celebra la operación de darle regalos a niños en otras partes del mundo. Aquí en la mesa que tengo a la izquierda tenemos folletos, si tú quieres tomar uno. Y también tenemos las cajas, vienen todas planas, pero tú las armas, las preparas. Y si lees las instrucciones vas a poder saber qué puedes mandar en esas cajas para niños que están en otras partes del mundo. Es algo que hacemos cada año y yo te quiero invitar a que tú participes. Regularmente esa caja de zapatos se llena de artículos, de cosas que se pueden mandar y algún niño las va a recibir. Bueno, uh, quiero invitarte también a que vayamos a la palabra de Dios. Si haces memoria, eh, ¿en qué mandamiento vamos? En el cuarto, ¿cierto? Vayamos a Éxodo capítulo 20. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Busca Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del verso 8 al verso 11. Y te voy a invitar a que si ya lo tienes, te pongas de, de pie y lo sigas con tu vista mientras yo leo. Dice uh, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 del verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar y después de orar te voy a invitar a que puedas tomar asiento. Padre, gracias uh, por permitirnos estar otra vez juntos en el día en el día del Señor, hoy domingo por la mañana que estamos agradecidos contigo. Uh, hoy tenemos un poco de aire fresco, algunos días ha habido viento, otros días ha sido caluroso, pero gracias Señor por este fresco de la mañana. Nos va a ayudar a estar alertas, a estar atentos a tu palabra. Estamos uh, de alguna manera, eh, yo particularmente emocionado en conocer y recordar los diez mandamientos. Parece ser algo tan de poca importancia en nuestros días, Señor, y se nos ha olvidado y te pedimos que nos ayudes a recordarlos y a entender lo que realmente significan. En esta mañana te pido que nos ayudes a comprender lo que significa. El cuarto mandamiento, el tomar el día de reposo en honor a ti Señor, de una manera digna, Padre Eterno. Y te damos gracias por tu palabra eh, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias. Eh, quiero, quiero invitarte a, antes de uh, pasar a la explicación de la palabra de Dios, si tú uh, quieres ofrendar y... Participar de lo que damos semana a semana en, en las ofrendas. Regularmente nunca le decimos diezmo porque el diezmo es un pacto del Viejo Testamento. Y bíblicamente uh, vemos en las Escrituras que Pablo no utiliza el término. Vemos como en, en la carta a los Corintios aclara el término, ¿verdad? Y básicamente él hace énfasis en la ofrenda, en lo que preparamos de corazón y en lo que damos al Señor. Ya les expliqué un día por qué uh, realmente, aunque alguna gente lo dice diezmo y a veces no lo hace con mala intención, no necesariamente está pecando. Pero bíblicamente nosotros no podemos dar el diezmo en el sentido que lo daba el pueblo de Israel, porque era una institución, ¿verdad?, uh, civil para la nación de Israel, porque Dios era su gobernante en todas las áreas de la vida. Lo es también para nosotros, pero no lo es en el mismo sentido exactamente como lo fue para el pueblo de Israel. Entonces te quiero invitar, si tú quieres participar de las ofrendas, también aquí a mi mano izquierda, tú puedes pasar adelante y puedes uh, dar tus ofrendas al Señor. Y mientras algunos de ustedes pasan, eh, te voy a pedir que te quedes en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 nos enseña el momento exactamente cuando Dios habla los diez mandamientos. Recuerda que en esa oportunidad Dios no los escribe todavía. Todavía no se llega el tiempo en que sean escritos en las tablas. Se llega más adelante. Y eso es importante entenderlo. Quiero rápidamente recordarte, uh, ya llevamos cuatro mandamientos. Si recuerdas, el primer mandamiento tiene que ver con adorar al Dios verdadero. Si recuerdas, el segundo mandamiento es no hacernos ninguna imagen, ningún tipo de imaginación de lo que Dios es, porque ningún tipo de imagen refleja exactamente lo que Él es, ni le da el honor debido. Y vemos a un Dios que se revela al pueblo de Israel en el desierto con palabras, no con imágenes. Y eso fue muy claro. Vemos también el tercero de los mandamientos, que es uh, no tomar el nombre de Dios en vano, y es cosa seria también. Hoy vamos a ver el cuarto mandamiento, y, y definitivamente es cosa seria. Y es, es igual de serio que todos los demás mandamientos, si no, no estaría ahí. Comienzo con las palabras de uh, una persona que hizo muchas cosas en favor de la iglesia se le considera el predicador de los el ángel uh, bueno el, el predicador de los predicadores en el sentido de que se le da mucha uh, importancia a este hombre por cómo predicó el evangelio y la cantidad de personas que vinieron a los pies de Cristo por la predicación del evangelio en la vida de este hombre. Él dice estas palabras, se llama uh, Carlos Spurgeon. Él dijo, "No soy un predicador legalista del día sábado. Soy un predicador del evangelio." Para el judío guardar el sábado es una gran labor, una gran tarea. El día del Señor para el cristiano, o sea, nosotros, es el primer día de la semana. Y es para nosotros un gozo, un día de descanso, de paz y de agradecimiento. Y si tú como cristiano decididamente has tomado lo has tomado para descansar hoy, bueno, sería bueno para tu cuerpo, para tu alma bueno mentalmente y bueno espiritualmente. Bueno temporalmente y bueno eternamente. Bueno, lo que, trato de, a lo que te trato de llevar es poderte dar a entender la importancia que tiene el día de reposo. No es solamente una regla más para agregarla a la lista de los diez mandamientos, pero definitivamente es un mandamiento que expresa la grande necesidad que el hombre tiene de reposar y de recordar a dios quiero llevarte rápido a éxodo 20 del verso 8 al verso 11 nota estas cosas rápidamente por ejemplo en el verso 8 somos exhortados a recordar verdad a utilizar nuestra mente y recordar algo muy importante y nos dice que deberíamos de recordar el día del reposo. La palabra reposo del, del, ver, del verso 8 al verso 11 aparece cuatro veces. Hay mucho énfasis en el reposo. Nosotros sabemos que la palabra reposo significa descanso. Nosotros sabemos que las personas no necesariamente descansan todos el día domingo. Algunos de ustedes tal vez el domingo ah, han decidido no trabajar por convicción personal para adorar a Dios. Algunas, uh, algunos otros grupos religiosos guardan el sábado, particularmente los judíos, los adventistas del séptimo día guardan el sábado, de tal manera como intent intentan guardarlo de tal manera como lo guardaba el judío en el Antiguo Testamento. Algunas personas, más entre nosotros los latinos, pues a veces trabajan sábado y domingo. Y llegan a tener sus días de descanso a veces entre la semana, lunes o martes o miércoles, jueves o viernes. Entonces, lo que podemos notar es en el énfasis de, del mandamiento es la necesidad de recordar a Dios en este día y la necesidad de descansar. Hay un propósito muy particular dentro de este mandamiento. Voy a dividirlo en cuatro partes para, para explicarlo de la, me, de la mejor manera posible y utilizo el material de, del hermano Miguel Núñez. La primera parte uh, quiero dividirla en el día de descanso en el Viejo Testamento. Vamos a ir a la Biblia y ver cómo se miraba el día del reposo en el Viejo Testamento. Y nos va a ayudar mucho para poder sacar la aplicación. Vayamos a Éxodo capítulo 31 y verso 14. Busca en tu Biblia, yo voy a leer para ti Éxodo capítulo 31 y verso 14. Dice la palabra de Dios: Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente. ¿Recuerda la semana pasada lo que le pasaba al que blasfemaba el nombre de Dios dentro de la ley que le había dado Dios al pueblo de Israel en el tiempo del desierto? Moría. Y vemos que el cuarto mandamiento no es la excepción en el Antiguo Testamento. Cualquier persona, ¿verdad?, que era culpable de hacer un trabajo en el día del reposo, no importara cuál trabajo fuese, por lo, porque lo que se les había pedido es que no realizaran ninguna labor, era un día específicamente apartado para la adoración a Dios, y no deberían de salir de sus tiendas, deberían de dedicarlo a Dios de una manera muy particular. No quería decir que se pasaban las 24 horas cantando, ¿verdad?, y leyendo las escrituras. Pero si sí era un día en el que se había prohibido claramente el realizar algún tipo de obra y el que lo hacía profanaba ese día, y vemos casos o ejemplos de personas que lo profanaron y el mismo pueblo los llevó a juicio y les quitó la vida por orden de Dios. Entonces es cosa seria, era cosa seria. Deja de ser cosa seria para nosotros, aunque no nos maten por no guardar el día de reposo en nuestro tiempo. No, sigue siendo igual de serio. Solo que no aplica de la misma manera como aplicaba para el pueblo de Israel. Porque imagínense, ¿no? Cuando nosotros nos tocaría trabajar en domingo porque hubo la necesidad y me tuve que ir. Entonces, si, si estuvieras en el tiempo de Israel, cuando está en el desierto te tendrían que agarrar y matarte. O matarme. Entonces, eso, eso nos ayuda a entender la seriedad. Que sí es algo para nosotros para guardar. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo cómo es que lo, lo podemos guardar. No lo vamos a guardar igual que los judíos. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Vea, vea la Biblia al principio, Génesis. Nosotros nos podemos dar cuenta que este principio de guardar el día del reposo no empezó. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el desierto, lo vemos desde el principio de la creación. Observa esto. Dice Génesis, capítulo 2, verso 1 al 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahí nos surgen varias preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿tenía Dios necesidad de descansar? ¿Qué dirías? No, porque Dios no necesita descanso. Si Él necesitara descanso, entonces ya es un Dios que necesita algo, ya no es Dios. Ya el Dios sería el descanso, porque haría a Dios dependiente del descanso, ¿verdad? Entonces Dios no descansó porque necesitara descansar, pero hay un propósito detrás del por qué Dios descansó. No vemos que aparezca como un mandamiento en Génesis, pero vemos el principio de descansar y de dedicarle a Dios. Ese día en honor a él, ¿verdad? Porque él descansó como ejemplo para nosotros. Si vamos a la historia, eh, pensemos en el tiempo de ahorita primero. ¿Cuántos días de la semana tenemos? Si nos preguntáramos rápidamente quién los inventó, ¿qué dirías? Algunos dirían Dios, otros dirían, bueno, el hombre. Bueno, una, una muy buena manera de saber de dónde vienen los siete días es, vea ve la historia y comienza a leer para atrás. A ver hasta cuándo tú puedes investigar lo más antiguo de hasta cuánto la civilización se acuerda que han existido esos siete días. O si hubo algún día que lo manejaran 40 días a la semana y luego la fueron cambiando. Pero te vas a encontrar en esto, con esto en la historia, que siempre se ha manejado siete días. No es como que a alguien se le ocurrió de repente. Si pensamos en los babilonios que vienen de Mesopotamia, que es la civilización más antigua, ellos manejaban siete días, porque nosotros sabemos claramente por la Biblia que donde se desarrolló Mesopotamia es donde estuvo el Jardín del Edén. No solamente el Jardín del Edén, pero también cuando sucede el diluvio y Adán se posiciona ¿verdad? en el arca, en el lugar donde él se comienza a desarrollar. Estamos, estamos hablando más o menos de un área muy cercana todavía, la área de Irak. Entonces podemos históricamente ver que Babilonia es el imperio o la nación más antigua de la civilización. Y ellos manejaban, ¿verdad?, eh, un calendario de siete días. Obviamente que los nombres, cuando los traducimos del inglés al español, vamos a comenzar rápidamente con el lunes. El lunes era en homenaje a la luna. Monday, moon. ¿Verdad? No, no tiene, es fácil. Por ejemplo, Martes al dios de la guerra, el miércoles al dios del comercio, Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus. Entonces los nombres de, de, de nuestros días de la semana tienen nombres de dioses paganos, por la influencia ¿verdad? Que, ejercieron, que ejerció Babilonia sobre los griegos y luego los griegos, sobre a los romanos y luego los romanos sobre todo el imperio. A tal grado, ¿verdad?, que los españoles llegan a México y nos influencian a nosotros, ah, hablando de, de la tierra de, de México. Entonces, podemos darnos cuenta que esto de los siete días no es un invento humano, sino que es algo que está en la creación y, y, el, y lo único que el hombre ha tenido que hacer es ajustarse a ese ciclo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto crees que tú pudieras soportar? de estar trabajando cotidianamente cada día sin descansar. ¿Cuánto crees que aguantarías? No sé si pudiera darte una cifra o no, pero lo que sí te vas a dar cuenta es que si eres una persona que te dedicas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar todos los días de tu vida y no tomas el tiempo para descansar, te vas a dar cuenta que va a comenzar a haber consecuencias. Entonces nuestro cuerpo fue diseñado para ajustarse a un ciclo de seis días de trabajo con un día de descanso. Y no es algo que el hombre inventó. El descanso es tan necesario que cuando el hombre quebra esto, comienza a vivir consecuencias. Es por eso que puedo entender por qué Dios en Génesis capítulo 2, verso 1 al 2, estableció ¿verdad?, el día de descanso como algo para siempre. Y no porque lo necesitara, sino porque el hombre sí lo necesita, porque el hombre es dependiente de Dios. El hombre sí necesita descansar. El hombre sí necesita acordarse de Dios. Porque Dios es Dios y Él es el que sustenta todas las cosas y a todos los seres humanos. Qué grandioso es esto, ¿no? De poder saber acerca del calendario y cómo el mismo calendario es un ciclo, ¿verdad? En la vida del hombre, en el cuerpo del hombre. Bueno. Uh, <coughs> Quiero llevarte a algunas otras partes de la escritura. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. No lo vamos a leer todo, quiero leer la última parte de Deuteronomio capítulo 5, del verso 12 al 15. Un detalle muy particular en el Antiguo Testamento. Aparte de Dios decirnos que Él es un Dios que santificó ese día para que lo recordemos ahí y lo adoremos, también mira este otro detalle. Dice: Te pido que sigas estas palabras, las vas a tener que encontrar. Y acuérdate que fuisteis esclavo en la tierra de Egipto, que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Vemos un detalle particular que no solamente es recordar a Dios porque Él ha creado todas las cosas y aún ha creado el ciclo del tiempo, pero también a Israel le dijo algo muy interesante. Le dijo: Yo fui el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud en la cual vivían. A tal grado que habían sido influenciados por los falsos dioses y se habían olvidado del Dios verdadero. Entonces Dios los saca de la esclavitud de Egipto, que para nosotros re representa la esclavitud al pecado. Ninguno de nosotros uh, fue sacado, ¿verdad?, de, de una nación como Egipto, y, y tal vez ninguno de nosotros ha experimentado una esclavitud al estilo que la experimentaron los israelitas cuando salen de Egipto. Pero nosotros sí hemos experimentado lo que es la esclavitud al pecado y lo que es que el pecado te domine. Cuando nosotros nos encontrábamos sin Cristo, como dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, parece que no nos damos cuenta. Vivimos esclavos al pecado y obedecemos al pecado cuando el pecado nos pide y hay veces ni siquiera somos capaces de discernir cuando pecamos, experimentamos culpa de pecado, pero no somos capaces de poder tener capacidad para dejar de pecar, según la Biblia. Entonces, este detalle es muy particular porque Dios les dice que en el día de reposo debería de ser un día en el cual se acuerdan, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho por ellos, que los ha libertado. Y este detalle es muy importante, hermanos, porque... Hay muchas personas que todavía quieren guardar el día sábado, como lo guardaban los judíos, como un mandamiento que Dios dejó para tratar de ganar su salvación. Si el día que deberíamos de guardar debería de ser el sábado y Dios así lo enseñara y nosotros no lo estamos guardando, pues estamos pecando. Pero muchas personas entienden todavía que guardar los mandamientos de Dios al pie de la letra los va a salvar y no es así. Si nosotros recordamos bien el evangelio, hermanos, ¿qué es lo que nos ha salvado? La gracia de Dios cuando pone a su hijo en la cruz y lo castiga por el pecado que tú mereces ser castigado. Entonces, ¿o eres salvo por guardar los mandamientos de Dios, los diez mandamientos o eres salvo por haber creído en Cristo porque él fue el sacrificio de castigo en tu lugar y aparte la justicia de Cristo, la vida perfecta que él vivió la ha puesto en tu a tu favor o a tu crédito. Entonces, definitivamente, el cuarto mandamiento no lo guardamos como los judíos, porque no somos judíos, lo guardamos como creyentes en Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros al morir y resucitar a favor de nosotros. Hay mucho que agradecerle a nuestro Dios, porque puso a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida. Y cuando su Hijo resucita, Él asciende a la diestra del Padre. Y está siempre ahí como nuestro abogado para justificarnos siempre delante del Padre. Claro, siempre está la persona lista que dice, bueno, entonces, si no somos salvos por guardar los mandamientos, entonces, ¿para qué sirven los mandamientos? Ya lo hemos explicado cuando comenzamos la serie de los diez mandamientos. Los diez mandamientos primariamente nos sirven para ver nuestro pecado y segundamente nos sirven para poder amar a Dios en la vida práctica. Entonces, no guardamos el cuarto mandamiento. De estar congregados aquí en domingo para recordar a Dios y honrar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, al resucitar a su Hijo en la cruz por nosotros, para salvarnos. Lo hacemos en gratitud por lo que ya hizo Dios por nosotros. Y es lo mismo que hace el pueblo de Israel en este tiempo. Recuerda que para Deuteronomio capítulo 5 ya pasó el tiempo de Éxodo. Los mandamientos fueron dados, ¿verdad?, por primera vez hablados por Dios en Éxodo capítulo 20. Pero para Deuteronomio vemos que lo que está haciendo Moisés es recordar otra vez lo que ya se había hablado. Entonces sí vemos que se comienzan a agregar detalles muy particulares. El detalle que se agrega particularmente en Deuteronomio es que recordaran lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había sacado de la tierra de esclavitud. Que para nosotros es ser libertados del poder del pecado. También te quiero leer Levíticos 23:3, para ver otro detalle particular en el Antiguo Testamento y lo que le agrega al día de reposo. Dice Levíticos 23.3: Seis días se trabajará, pero el séptimo día de completo reposo, santa convocación en que habrá santa convocación en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que habites. Otro detalle que se agrega en la ley es que ellos no solamente deberían de recordar a Dios, que era el creador de todo, no solamente debían, debían de recordar que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto como nación, pero también deberían de hacer santa convocación. Reunirse todos, ¿verdad?, para celebrar el día de reposo, a ellos como pueblo de Israel. Entonces, son detalles que nos ayudan del Antiguo Testamento a nosotros, a cómo los aplicamos ahora como creyentes. Entonces, ¿qué podemos decir rápidamente del Antiguo Testamento? Que es un recordatorio. El día de reposo es un recordatorio de lo que Dios ha hecho desde la creación, al crear todo. Es un recordatorio que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y también es un, un, uh, una, uh, una idea fuerte de congregarse juntos. Todas estas cosas miramos en el Antiguo Testamento. En mi punto número dos, vamos a ver ahora el día de reposo en el Nuevo Testamento. Esto nos va a ayudar un poquito a entender, bueno, ¿por qué como creyentes, si los judíos guardaban el sábado, por qué nosotros guardamos el domingo y nos juntamos aquí como creyentes el domingo? ¿Por qué mejor no el sábado? Porque nosotros entendemos que Dios dijo, ¿verdad?, que en seis días trabajáramos, hiciéramos todo y el séptimo descansáramos. Y el séptimo día en el Antiguo Testamento es el sábado, como lo mencionan ellos como el, sab el sabá. Entonces, ¿qué dice el, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, uh, vayamos a Hechos capítulo uh, 20, verso 7. Si tú puedes ir en tu Biblia, quiero mencionarte un detalle particular de Hechos capítulo 20, verso 7. Podemos notar que la iglesia cuando comienza a ser formada en el libro de los hechos guardaba el domingo y no guardaba el sábado. Ese es un detalle que nos ayuda bastante. Hechos capítulo 20, verso 7, el primer día de la semana cuando estaban reunidos, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Estaban celebrando la cena del Señor, estaban celebrando el día del Señor. Y lo estaban haciendo el primer día de la semana. Cuando tú te pones a investigar cuál es el primer día de la semana, no es el lunes. ¿Cuál día es? Es el domingo. Solamente que por la influencia que nosotros tenemos, por el calendario que tenemos, por la influencia romana, tendemos a, ce a celebrar el lunes o a darle honor al lunes como el primer día de la semana y agarrar fuerzas para comenzar a trabajar otra vez, por lo menos la mayoría. En algunos otros países del otro lado del mundo, todavía el domingo viene siendo el primer día de la semana y lo dedican a trabajar. Pero, ¿cuál es la idea? Bueno, claramente en la Biblia la iglesia comenzó a celebrar el Día del Señor, que era el día de reposo para el judío, en día domingo. Primero a los Corintios 16.2. Vemos lo mismo. Aquí Pablo hablando a los Corintios que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Entonces los creyentes en Corinto se reunían el primer día de la semana para adorar a Dios y ese mismo día se preparaban con algo monetariamente para ir preparados y no tener que esperar a que Pablo fuera para entonces pedir la colecta, sino que ellos cada domingo traían y estaban preparados para cualquier día que llegara Pablo a pedirles apoyo para las iglesias que estaban en necesidad. Te voy a dar algunos uh, detalles importantes de por qué la iglesia en el libro de los hechos comenzó a celebrar el domingo. Uh, Jesús resucitó cuál día? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, Lucas 24 del 1 al 3, no lo busques, pero claramente dice que el primer día de la semana las mujeres encontraron la tumba vacía. Fue el primer día de la semana cuando nuestro Señor resucitó. La mayoría de sus apariciones de Jesucristo fueron el mismo día domingo, Juan capítulo 20 del verso 1 al 19. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos quién fue el apóstol Juan, podemos decir que fue el último apóstol que vivió. Imagínate la gente que vivió en la edad adulta avanzada de, del apóstol Juan, que era el último apóstol. No solamente un creyente, pero el apóstol, que fue el discípulo amado del Señor Jesucristo, que a un Pedro de repente le dio envidia, ¿verdad?, por la manera como se llevaba el Señor Jesús con Juan. Una relación muy cercana de amistad. Nosotros miramos que Él le llama al día, cuando el Señor le da una revelación, lo reconoce como el día del Señor, ese día. Y cuando estamos viendo en las Escrituras el día del Señor, estamos hablando del domingo, del día que el Señor resucitó. El día que claramente el Señor resucitó para ellos. Si eso no es suficiente, tenemos que ir, por ejemplo, a la generación que viene después del apóstol Juan. Esto a la mayoría de las personas se le olvida. Muchos dicen: Bueno, si somos creyentes, hay que vivir como en el libro de los Hechos, porque ahí es donde nos enseña cómo se formó la iglesia y qué hacía la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchos cambios en el libro de los hechos, el cambio de lo que es el, la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Y si tú comienzas a agarrar solo cosas porque están en el libro de los hechos para practicar cuando eran cosas exclusivamente para los judíos, puedes caer en ese error. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo leemos el libro de los hechos, porque es un libro histórico y hay muchos cambios, hay muchas transiciones del Antiguo Pacto hacia el nuevo pacto y cómo los apóstoles interpretaban lo que los judíos guardaban y cómo lo aplicaban a los creyentes que no eran judíos, a los paganos o a los gentiles, conocidos de esa manera. Entonces, uh, la generación que viene después del apóstol Juan, varios de ellos, recordamos, por ejemplo, a Ignacio, en el año 110 después de Cristo, él testifica... Que ellos no vivían para el sábado, sino para el día del Señor, o sea, el domingo. La generación que viene inmediatamente después del apóstol Juan guardaba el día del Señor, el día domingo, y celebraban al Señor el día domingo. No celebraban el Sabá. Claramente lo enseñaban ellos. Por ejemplo, también Ign uh, ya te mencioné Ignacio, pero uh, <coughs> me hizo falta otro, creo que no lo anoté. Aquí está. Justino Mártir fue otro de ellos, que viene también, ella viene años después, para el año 170, ya es el segundo siglo después de Cristo. Él testifica que se reunían en el día llamado Día del Sol. Los romanos celebraban al Dios pagano el día, uh, el día, el día, uh, el día, um, el día, a su Dios pagano, el día domingo, que es Sunday, ¿verdad? Y la palabra San, nosotros sabemos qué significa en español, que es sol. Entonces, históricamente, la generación que viene después del apóstol Juan celebraban el día del Señor y lo hacían el domingo, porque ellos habían entendido la magnitud y la importancia que tenía la resurrección del Señor Jesucristo para todo creyente que había recibido y confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador. Te voy a dar dos versículos para que nos ayuden también a comprender por qué no guardamos el sábado y por qué guardamos el domingo. Romanos 14 del 5 al 6 y Colosenses 2 del 16 al 17. Y es Pablo hablándole a iglesias en el Nuevo Testamento. Entonces, Romanos 14, 5 al 6 y Colosenses 2 del 16 al 17. Dicen Romanos de esta manera. Había pleitos o disputas entre los hermanos. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido en su propio sentir, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Había conflicto entre la iglesia del Nuevo Testamento porque, bueno, ¿cuáles días son los días que tenemos que guardar? Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17, específicamente menciona, ¿verdad?, el día de reposo. Si puedes ir a la Biblia. Colosenses capítulo 2, verso uh, uh, 16 y 17. Por tanto. Nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, uh, Pablo le enseña a la iglesia a uh, que entendieran, ¿verdad?, que no deberían de ponerse nadie de ellos como juez sobre su hermano y más particularmente cuando habla del sábado porque nosotros sabemos que los judíos para que para el que es judío y conoce su tradición judía y conoce el Antiguo Testamento en estos tiempos todavía guardan el sábado. Y yo creo que para ellos no hay ningún problema que lo guarde el sábado porque o sea, lo tienen tan arraigado que no hay ningún problema que sea el sábado. Ahora para nosotros como creyentes nuestros padres de la iglesia tomaron la decisión de celebrarlo el día domingo por la importancia que tenía la resurrección. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, no es una ley que tengamos que guardar cierto día como si de eso dependiera nuestra salvación, como que si un día fuera más importante que el otro. Porque vemos claramente en el Nuevo Testamento que el énfasis de Pablo era no era el día si no era para quién lo hacías, la razón y la motivación por qué lo hacías. Ahora, nosotros como creyentes nos reunimos en domingo ¿y por qué lo hacemos en domingo? Bueno, primero porque es la tradición de nuestros padres de la iglesia. Segundo, porque es el día que mayormente todos tienen oportunidad, porque la mayoría está aquí en domingo. Tal vez uno que otro no puede el domingo y no esté aquí porque tal vez le toca trabajar. Entonces, no haría ningún sentido que nos tratáramos de ajustar a una persona o a dos personas o a un grupo pequeño que no puede venir ese día para hacerlo en otro día. Yo estoy convencido que no es el día en que lo celebramos que lo hace especial, sino que realmente lo practiquemos y que le demos la importancia que merece y que hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso estamos aquí. Pero definitivamente no es, no es el día. Y Pablo di dijo, nadie se constituya juez sobre su hermano, porque tiene que ser cierto, di cierto día el que se guarda. Bueno, entonces ya hablamos un poquito acerca del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hablemos rápidamente del mal uso que se le da al día del reposo. Algunos entienden que el día de reposo es el sábado y que te debes de quedar en tu casa y no hacer ninguna actividad que no tenga que ver con la vida espiritual, que tal vez leer tu Biblia, tal vez congregarte en ese día, cantarle a Dios y hacer cosas que tengan que ver con la liturgia de, de adorar a Dios. Había un error muy común que cometían los fariseos en el tiempo de Jesús y lo vemos en Mateo 12 del 1 al 7. No quiero que lo leamos todo. Pero en Mateo, capítulo 12, del verso 1 al 7, el error más común que cometían los fariseos era comenzar a agregarle un sinnúmero de clasificaciones al trabajo para que se pudiera determinar qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer en el día de reposo, el sábado. A tal grado que se convertía más en un día de carga con más responsabilidades que en un día de descanso. Por ejemplo, ellos decían que cargar a un hijo era trabajar. Ellos dijeron que cargar un paquete de frutas era trabajo. Ellos dijeron que aún sanar a un enfermo era pecado. ¿Y qué tontera, verdad? Imagínate que estás en el día de, del reposo y tú celebrándole al Señor y que tu hijo viene por un abrazo y lo cargas. Si nos sometiéramos a las reglas que ellos ponían, reglas de hombre, ya estaríamos pecando. Entonces agregaban tantas reglas que se convertía ya en un día más de estarte cuidando qué podías hacer y qué no podías hacer en lugar de, de descansar y honrar al Dios que diseñó el descanso. Uh, Marcos capítulo 2, uh, verso 27, Jesús dijo estas palabras, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En otras palabras, lo voy a tratar de traducir. El día de descanso para honrar a Dios se diseñó para el beneficio del hombre, no para beneficio de Dios. Dios no, no lo necesita. Los que necesitan descanso somos nosotros y los que dependemos de la adoración a Dios somos nosotros, porque cuando nos alejamos de la comunión de nuestro Dios, los que vivimos las consecuencias, somos nosotros. Pero no Dios. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es excelso en todas las áreas, no necesita a Él de nada de esto. Él lo instituyó como recuerdo para nosotros y para beneficio para nosotros. Algunas consecuencias rápidas del mal uso del día del reposo. Cuando la gente trabaja excesivamente y no toma el día para reposar y descansar y recordar a Dios, porque si fueran honestos aún las personas que no creen en Dios y fueran honestos con su misma conciencia, con la historia, que el hombre no inventó el día de descanso, pero si fueran honestos con ellos mismos, que Dios inventó el descanso, porque es un ciclo que ya viene dentro de ellos, muchos de ellos se lo van a atribuir, ¿verdad?, a la evolución y, y el, al accidente, que son procesos del accidente. Pero el día de descanso es tan evidente que viene de Dios, porque somos tan dependientes de eso, que cuando lo quebramos, vemos las consecuencias. Algunas de ellas es... Bueno, que las personas que no descansan se enferman más, con mayor rapidez, se desgastan más. También uh, regularmente las personas que no descansan están más tensos y malhumorados. Examínate tú mismo cuando eres una persona que no has descansado. Que aún el día del Señor, en el día que lo dedicas a Dios para adorar, para juntarte con tus hermanos y el resto del día lo dedicas otra vez a, a regresar apurado a más actividades, te vas a dar cuenta que lo único que va a agregar eso es mal humor, irritación y va a causar problemas en tu familia. La gente va a decir, ay, tú andas como que insoportable, porque tiene mucho que ver el estilo de vida que vivimos. ¿Qué más causa? Bueno, causa problemas con la familia porque no se le dedica tiempo a la familia. Imagínate que tú dijeras: Hoy es el día del Señor, hoy voy a tomar un tiempo, no todo el día porque no puedo, pero voy a, tomar un, voy a tomar un tiempo para hablar con mi esposa. Una hora, una hora y media, voy a tener una comunicación profunda con ella que no he tenido en días. Qué buena manera de honrar a Dios, ¿no te parece? Pero hay veces no lo hacemos, ¿verdad? Y veces más es solo, vemos el día del Señor como una oportunidad para descansar y a veces nos la pasamos viendo el teléfono por horas etcétera, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente que el día del reposo, que nosotros tomamos como día de domingo, sí debería de haber ciertas cosas que debemos de hacer. Y definitivamente porque honran a Dios y también porque traen consecuencias por el estilo de vida de pecado que a veces practicamos. Pero ahora finalizo con esto. ¿Cuál sería entonces la actividad apropiada para el día de reposo? Nosotros sabemos que ningún día es más importante que el otro, porque todos los días podemos cantarle a Dios, todos los días podemos obedecer a Dios y honrar a Dios leyendo las escrituras y obedeciéndolas. Ahora, no todos los días nos podemos reunir juntos. El domingo sí nos podemos reunir y por eso creo que es muy importante que lo, que lo valoremos como un día que es para el Señor, porque estamos juntos. Pero, ¿qué otras actitudes o qué otras actividades son apropiadas? Porque a veces sabemos más lo que no tenemos que hacer que lo que podríamos hacer o deberíamos de hacer. Me gusta uh, mucho o me impacta mucho lo que dijo Jesús en Mateo 12:12. 12. Te pido que lo busques en tu Biblia. Mateo 12:12. 12. Nosotros sabemos que Jesús fue criticado severamente por los fariseos, por la secta de los fariseos mayormente, porque eran muy estrictos en guardar la ley. Y un punto donde lo criticaron más fue en que lo acusaron de no guardar el día sábado, porque ayudaba a muchas personas y sanaba a muchas personas en día sábado. Y era el día que se reunían en la sinagoga. Ahora, el día sábado, Jesús, ¿dónde estaba siempre? En la sinagoga. ¿Y qué hacía el día de reposo? Enseñaba. Cada que tuvo oportunidad, enseñó la palabra de Dios. Pero me llama mucho la atención algo que también él hacía, aparte de enseñar. Él dijo esto, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. En esa ocasión Jesús sanó a una persona y los fariseos rápidamente a juzgarlo. Porque en las reglas que ellos habían agregado como hombres dijeron que aún sanar a una persona en día de reposo era una especie de trabajo. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¡Hipócritas! Si se cae un asno en un hoyo en tu, en tu granja en día de reposo en sábado, ¿no vas y lo sacas? Dios mío, imagínate la cara de vergüenza de esos hombres. Porque ellos, cuando se presentaba un accidente, aunque fuera sábado, hacían algo por ayudar. Y entonces Jesús les dijo, ¿verdad, hipócritas? ¿Cómo es posible que yo estoy valorando tanto a una persona porque una persona vale más que un animal? Y le, y le he venido a, a quitar de encima esta ligadura, esta enfermedad, esta carga pesada que vivía por tanto tiempo. ¿Y ustedes se enojan? Me llamó la atención que lo que el Señor Jesucristo dijo que es lícito hacer bien en día de reposo. Si nosotros pensáramos en, bueno, ¿qué deberíamos de hacer, por ejemplo, el día domingo para honrar a Dios, aparte de estar aquí y escuchar la palabra? Aparte de estar juntos y tener comunión unos con otros, que eso está bien establecido desde el Antiguo Testamento. Que estemos aquí reunidos y no necesariamente para imponernos carga los unos sobre los otros. Porque tal vez tú digas, bueno, lo que yo practico el día domingo después de irme de aquí, me la paso viendo tele todo el día. Tal vez un hermano te va a decir, ¿qué? Poco espiritual eres, hermano, y te va a comenzar a juzgar porque él, tal vez lo que él hace después de irse de aquí es ponerse a estudiar la Biblia o tal vez se sale a predicar el Evangelio. Entonces, eso puede suceder también entre nosotros, ¿verdad? Que comencemos a juzgarnos unos a otros porque hay ciertas cosas que yo hago y a veces quiero imponérselas a los demás. También sería algo que no es muy saludable. Ahora, no quiero que lo utilicemos como excusa para no hacer cosas buenas que sí podríamos hacer. Yo quiero motivarte a que no solamente sea esto en domingo, pero si el domingo es una buena oportunidad porque a lo mejor ya viniste, ya viniste aquí y adoraste a Dios, pero tienes el resto del día y tal vez tengas oportunidad de amar a tu vecino haciendo algo por tu vecino, es lícito en el día de reposo hacer bien a la gente. ¿Te das cuenta de lo que Jesús enseñó, este principio tan importante? El día de reposo no es un día para cargarse de cosas, es un día para hacer algo bueno que honre a Dios. Y cuando nosotros somos personas, imagínate que planeamos: bueno, el domingo después del servicio me voy a ir a pasear con mi familia y ya lo habíamos planeado y lo usas para descansar. Honras a Dios porque estás descansando. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer. Algunas puede ser pasar tiempo con la familia, hablar con la familia, porque toda la semana estuvimos a la carrera. Hablar con los hijos. Recordarles a los hijos hijos cuál es el cuarto mandamiento que vimos hoy en la iglesia y hablar con los hijos. Que los hijos aprendan, que se quede una marca de los padres. Tal vez tú dices, "Bueno, el día domingo tengo tiempo." Hay un hermano que me gusta lo que él dice, él dice que para él no perder el hábito y, 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 y su deseo que él siente por compartir el Evangelio, él toma un tiempo y se va a compartir el Evangelio. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer de bien para muchas personas para honrar al Señor en el día, ¿verdad? Que tomamos nosotros como día de reposo, pero que viene siendo el día del Señor para nosotros y que lo celebramos en día domingo. Aún el, el tener simple recreación, hermanos, no es pecado. Muchos lo pueden llegar a ver como el que tener un tiempo con la familia y salir a pasear es pecado, pero definitivamente no lo es. Puede llegar a convertirse si nada más el día domingo se trata acerca de eso. Como vemos que el mundo así vive, ¿verdad? Tú a las personas, están desesperadas solo por el día de descanso porque están tratando de encontrar qué van a hacer el día domingo. Pero muy pocas personas están pensando qué bien pueden hacer en el día domingo, o el día martes, o el lunes, o el día que descansan. Están más bien pensando cómo me la voy a pasar, ¿verdad? ¿Cómo me voy a entretener? Y creo que ahí sí se puede convertir en pecado porque solo es acerca de, solo es acerca de ti. Vemos entonces que para nosotros, ¿verdad? El día de la resurrección es muy importante. Es un día de continuo reposo. Porque el simple hecho de pensar que si tú murieses hoy y has confiado realmente en Jesucristo, tú tienes eterno reposo en el cielo. Pero si tú realmente no has confiado en Cristo, si realmente no has entendido que eres un pecador, que has quebrado la ley de Dios, que mereces ser juzgado por Dios, pues menos vas a entender por qué hay una necesidad de creer y aceptar a Cristo y de confiar plenamente en Él. Entonces al final pues no habrá eterno reposo, habrá eterna condenación y eso lo enseña la Biblia. Pero a todo aquel que realmente ha creído puede descansar todos los días en Cristo porque su salvación está asegurada en Cristo. Y hermanos, eso a mí me hace descansar. Cada mañana y cada vez que me voy a acordar en la noche. Cuando me siento condenado, igual tú cuando te sientes condenado porque tal vez... ¿No hiciste lo que tenías que hacer? ¿Te acuerdas de lo que Cristo hace en la cruz? Y en la cruz el Padre te mira como alguien que no ha roto ningún plato y te mira como alguien que siempre ha guardado la ley. Dios nunca te va a aceptar por tus méritos. Dios te va a ver siempre a través de su Hijo. Para que entonces tú seas motivado a poder vivir en amor para Él. Y entonces, ¿verdad? Espero que estas cuatro cosas nos hayan ayudado a entender por qué el cuarto mandamiento sí importa, es algo muy serio, que nos ayuda a recordar la necesidad de descansar, de adorar a Dios, de estar juntos, pero de hacer cosas buenas y no solo vivir para nosotros, que lo único que eso mostraría sería una especie de egoísmo. Te voy a invitar a que me acompañes, quiero orar por cada uno de ustedes y por cada uno de los que no estuvieron hoy. Y después uh, somos despedidos para tener un tiempo de convivencia juntos. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos en esta mañana que es el día del Señor. Que es un día representativo del día cuando tú resucitaste, Señor. Queremos agradecerte, queremos recordar este día, no solamente hoy, pero quer queremos recordarlo de aquí en adelante como algo que es importante, que sí importa. Sí importa si estoy con mis hermanos. Sí importa si le doy el valor que debo darle al estar juntos congregándome con la iglesia del Señor. Y que también importa, Señor, qué cosas hago, Señor. Y que también importa no, no echarle cargas a ningún otro, Señor. Que si estoy convencido de algo, debo de seguirlo practicando y de seguirlo viviendo para ser ejemplo para los demás. Pero también, Señor, si soy una persona que no hago bien y que nunca en mi tiempo de descanso tomo el tiempo para beneficiar a otros, también me puedo dar cuenta que no lo estoy honrando como debería de honrarlo. Pero sobre todas las cosas recordamos lo que tú has hecho, Señor Jesucristo. Y te recordamos a ti como el excelente ejemplo de lo que es la vida cristiana, y podemos ver en ti un ejemplo de hacer bien a las personas aún en ese día. Gracias, Señor, por... La cruz, gracias Señor por lo que has hecho en esa cruz para el perdón de los pecadores que confían en ti y para la salvación eterna, Señor. Te queremos bendecir y te queremos agradecer en esta tarde, Señor. Amén. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Somos despedidos y espero que el entender el cuarto mandamiento te ayude a amar a Dios más de lo que lo amas hoy.